Y bueno, ¿qué van a ver en este video? Pues yo creo que de todo un poco. Nos hemos atrasado, ya saben, ahora con estas grandes ausencias de mi parte, pues híjole, nos quedamos poquito rezagados. Vamos a ir reaccionando, ya les había comentado el día de ayer al directo que hizo Janet en TikTok. Por ahí también el día de lunes, que fue 5. Sí, no, 4, discúlpenme, 4 de septiembre del año 2023, acude al Instituto Ignacio Chávez, ya les había comentado, pues a que le sacaran poquita sangre, 4 tubitos para ser específica para sus químicas sanguíneas, que es básicamente ver cómo anda ahí en, pues en niveles ahí de tanto potasio como pues sales que, o mejor dicho, minerales que el cuerpo necesita. De una vez les voy a anticipar que luego dicen que me ando ahogando con mi baba. Traigo mi pastillita en la boca. Porque, pues ya saben, ayer les decía que todo pintaba para que me fuera a enfermar. Ando entre que sí, que sí no, pero con la actitud, que es lo importante. Entonces, si por ahí escuchan un charquillo de agua, no, soy yo que traigo la pastillita y bueno, tiendo a producir un poquito más de baba de lo normal. Espero que no se alcance a notar, pero por si sí, pues ya están avisados. Ahora, bueno, híjole, es que por dónde empezar. Bueno, lo primero, ahorita aprovechando de lo que les acabo de decir de la garganta, pues que ya anda la comadre, su tía la Lencha. Pues aventando pedraditas. Y es que, bueno, el día de ayer, como les digo, pues sí, les había platicado de que andaba un poquito irritada de la garganta y que probablemente para el día de hoy iba a amanecer un poquito peor. Y con el pasar de los días, pues seguramente iba a andar. Y bueno, la tía Lencha no dejó pasar la oportunidad, dijo, ahora es cuando mi desquite, porque pues yo supongo que a estas alturas pues ya debió de haber leído, bueno, más bien visto y escuchado el videíto de ayer. Y bueno, pues qué fue lo que ella publica ayer por la noche. Y bueno, qué agregó, qué comentó, ay hermosa, regálales alas, o sea, que nos regale alas. Que duele la garganta para que se les hidrate. Bueno, pues yo me voy a poner el saco porque a mí me duele la garganta desde ayer. Yo vi burro y digo, pues se me antojó un pequeño viajecito. Bueno, está etiquetando a Chapis Ruiz, pues es una, me parece que es seguidora de ella. Creo que sí, porque le ha mandado regalitos. Y bueno, pues Chapis Ruiz ahí, para quien guste, para quien quiera, pues dice la pared de la felicidad en Chapis Ruiz, señora, va a llevar jamón. Y bueno, pues ya estamos viendo aquí la variedad, la amplia variedad y surtido de, pues básicamente, pues el falo, en pocas palabras, de todos colores, de todos sabores, de todos olores, porque para todos hay. En gusto se rompen géneros. Bueno, pues adelante, como les digo, pues si alguien está interesada, pues ahí contacta a Chapi Ruiz. Pero bueno, independientemente de la publicación, pues a mí me llama la atención. En este sentido, pues Jessica, que dice que nos regale alas. Pues que nos regale un Red Bull, porque acuérdense, Red Bull le da alas a la gente. Ah, te creas, Janet. Ah, no, no es Janet. Ah, no te creas, Jessica. Cotorrea, cotorrea. Bueno, pues a mí me gustaría contestar este post, porque les digo, yo me puse el saco porque pues a mí me han dado doliendo la garganta. Punto número uno, yo no necesito que me anden regalando, que le regalen a las come cuando hay, a las que andan ahí mendigando a que les estén regalando las cosas, ¿verdad, Jessica? A mí no, yo si quiero darme un gustito, pues me lo doy, voy y me lo compro. Y no uno, sino 10. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Más bien debió de haber dicho, ay hermosa, pues ve, ofréceles en una de esas, igual y te compran, perro regalado, jamás, jamás de los jamases. Ahora dice que para a las que les duele la garganta para que se les hidrate. Bueno, pues que yo sepa, esos falos, pues no son mangueras de agua, pues ni que fueran mangueras de bomberos, un hidrante, ¿cómo se llaman estos que están ahí en las calles? Pues no. Ahora, bueno, a lo mejor hay que explicarle a la compañera que creo yo, pues se te va a irritar más, creo.
A lo mejor a ella le dijeron así, ¿verdad? ¿Quién quite algún ahí prospecto que le haya dicho? Pues con eso se te va a quitar el dolor de la garganta, la garganta irritada. Y ahí va la otra, a hacer caso. No, pues muchas gracias. Yo en mi caso, pues yo no creo que sea así. Yo prefiero recurrir pues al medicamento, ¿verdad? Un buen antibiótico, un desinflamatorio, tecitos, dulcecitos. Y con eso tengo, con eso salgo. Entonces, pues no sé, digo, pues yo nada más estoy respondiendo porque, pues les vuelvo a repetir, a mí se me queda el saco porque justo en estos momentos pues traigo la garganta un poquito más irritada que ayer. Y bueno, continuando, ya saben, con la orden del ri día, el sermón, los avisos, los chismecitos. Bueno, deben de saber, yo ya tenía días que no me aparecía por ahí a los grupos. De hecho, ayer medio que iba a empezar a contestarle, le contesté a quién. A Jessy Islas. Ayer en un comentario, la verdad es que iba a empezar. Y sí, anoche ya me sentía en el 5% de la pila. Por ahí salió mi amiguita Xochitl a dar por ahí el monje a publicarlo. Gracias, Xochitl, que me ayudó por ahí a avisar que sí iba a haber videíto. Porque la verdad sí andaba muy, muy bajoneada. Y ya tenía ratito que no entraba a los grupos. Razón por la cual no me había percatado de que, pues, híjole, ahí tenemos otra vez a la ladronzuela de memes. Por supuesto, ¿quién más? Janet. Pero ahora, pues, se está metiendo con mi amiga, con mi hermana Camila. ¿Cómo se atreve esta cínica insolente a meterse con ella? Métete con todos menos conmigo. Ah, no, ¿verdad? No, ¿cómo se atreve? A pesar de que siempre sale a tirar, como ella dice, tss, 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 resulta que se termina robando los memes para ella poder monetizar, para poder generar otra vez de nuevo el morbo y eso que dice que ella ya no es así. Y bueno, se los voy a agregar aquí. Son dos, por lo menos el día de ayer rescaté dos videitos. ¿Cuáles son? Bueno, este es el primero, Camila Rodríguez, que pone Janis en el Uber. Y bueno, la pone por ahí en Puerto Bebé. Me encantó, me encantó. En un Uber bastante, pues cómodo, bastante lujoso para Janet. Generalmente tiende a subirse unos Uber de dudosa procedencia, diría yo. Y sí, pues ahí con su arsenal de tanquecitos, su BiPAP, el oxímetro, el concentrador, ¿por qué no? Y bueno, pues ya sabemos, la ratilla, la ladronzuela, pues que viene, dice, esto me gusta. Como bien diría, justo, presta para la orquesta. Y bueno, ¿qué hace Janet? Pues lo resube agregándole una que otro detallito, para empezar, Mili, que pues es más que evidente que ya ni la carga, cínica, desvergonzada, miente con todos sus cochinos y apestosos dientes. Y ahorita se los voy a demostrar, porque ahorita vamos a ver los dos videos que subió yendo con el médico. No, no trae a Mili, que no sea mentirosa. Y luego muestra ahí un estetoscopio, que es pues lo que los médicos se ponen ahí en los oídos para escuchar el corazón, pues, con, bueno, esta bombita, sí, la que se ponen en el brazo, discúlpenme, no sé cómo se llama, pero bueno, Janet no carga con eso porque hasta donde yo sé no es estetoscopio, es solamente un medidor de presión arterial, el cual me parece que incluso es ya digital, o sea, ya no necesita esta perillita. Entonces, bueno, de ahí, pues, tache para Janet que no sea lo suficientemente cuidadosa en lo que dice que carga. Ahora, bueno, el molcajete, pues yo no sé por qué, no sé si quiso decir que llevaba su tacatito o ¿cómo me dijeron? ¿Tacate? ¿Y tacate? Pues bueno, vamos a dársela también por buena, porque pues sí, vamos a ver también en el video que Rafita es tan buen esposo que le lleva su lunch para después de salir de la clínica, bueno, para no alimentar una boca más ahí en el mercado, pues le llevamos su sandwichito. Ya ven que la niña es especial y puro chicken. Ella puro chicken. Entonces, bueno, pues vamos a dársela por buena. Ahora,
Pues, híjole, cotorrea, Janet, cotorrea. El que se lleva se aguanta. Pues es que, ¿qué nos faltó aquí? Dice Janet que es con lo que carga, ¿no? Cada que sale. Y bueno, yo al menos, yo que sepa, no carga ni con Poti, ni con el perrito, ninguno de sus perritos, en el Uber. Pero, híjole. Yo sé dos personitas muy especiales que siempre andan con ella. Llámese señora Paula y llámese Rafita Colagenito Bebé. Así que no, ustedes están viendo ahí un perrito, un cotorrito, pero sin embargo no, es la señora Paula, que es la cotorra. Ya sabemos que la señora es muy cotorrona, ¿verdad? Habla, habla y habla y nadie la puede callar. Y bueno, ya sabemos que Rafita Colagenito Bebé, pues está infestado de de perros. Bueno, sí, de perros y de pelos. Huele a perro, sabe a perro, tiene pelos. Pues yo creo que ahí fue de una manera muy sutil, pues sí, en primera plana, porque recordemos que tanto la madre como el marido, pues lo son todo en esta vida con Janet. Así que bueno, pues sí, efectivamente, vamos a darle un buen aplauso a Janet, pues al considerar ahí meter a Rafita y a la señora Paula, ¿verdad? Porque pues, híjole, independientemente del molcajete y del estetoscopio que no van, pues qué bueno que hayan, que ahí los metió, ahí muy disimuladamente, de manera metafórica, pero ahí están presentes. Ah, no te creas, Janet, cotorrea, cotorrea. Por otro lado, vean qué triste ha de ser que te robes memes de tus haters, de tus extractoras y no puedas tener ni siquiera la misma aceptación. Y es que simplemente hay que ver aquí, Jessica Islas y 187 personas más reaccionaron al meme de Camila con 32 comentarios, incluso esto fue de ayer, con, bueno, aquí no me aparece el número, yo creo que ya Janet quitó esa, ¿cómo se dice? Opción, porque ya no me está apareciendo tal cual cuántas compartidas, bueno, no compartidas, sino cuántas reacciones, pero eran súper poquitas, tampoco no crean que eran muchísimas. 7 comentarios y solamente una vez compartida, que seguramente debió de haber sido ella. Ni con eso levanta ya esta pobre mujer. Continuamos con el segundo meme que pone Camila el día de ayer por la noche, dice: como la gente normal aromatiza su casa, pues por ahí pone 3 bolsitas de popurrí, pues ya sabemos que son pues florecitas, hierbitas aromáticas, que uno generalmente lo pone en los cajones, por ahí en el baño, en un platito, en un bol lindo, ¿verdad? Y en la sala, pues ya saben, cosas de mamás, que ya uno se las queda y pues también le queda la costumbre, sobre todo de practicarlo. Pues sí, es como la mayoría de las personas aromatizamos nuestra casa para que huela bonito, o bueno, ni siquiera bonito, como nos gusta que huela. También eso hay que dejarlo muy en claro, porque a lo mejor pues a mí no me gusta el aroma de las rosas, a lo mejor a mí me gusta el aroma, no sé, del vinagre, y entonces yo limpio con vinagre y no le pongo absolutamente nada porque pues me gustan los olores fuertes, pues ahora sí que en gustos se rompen géneros. Así que bueno, por lo menos aquí, como la gente normal aromatiza su casa y le gusta que huela como ella quiere. Y luego dice, como Janice aromatiza la suya, y pues ya sabemos, puso 3 bolsitas con popis, popis, porque pues ya sabemos esta versión de que pues Janet guardaba sus heces fecales en bolsitas y las escondía pues que abajo de la cama, que a un lado de la... Ahí a un lado de la almohada, abajo de la almohada. Esta señora pensó que iba a llegar el ratón Pérez a traerle dinerito si llegaban a recogerle su popis o no sé, atrás de los sillones, por ahí muy escondiditas. Que también, bueno, ya dijo Janet que no, que esto no era cierto, que porque que era comida. Bueno, yo creo que si hubiera sido eso, pues no tendría necesidad de pues esconderla, hubiera bastado con que la tirara a la basura o en una de esas, pues que la tirara ahí al retrete y jalarle, inmediatamente se iría y no habría necesidad. O sea, su familia no estaba, todo el día trabajaba. ¿Qué le iban a andar cuidando de que, ay, comiste o no comiste? Claro que no, ni para qué se haga, por supuesto que era popis. Pero bueno,
Pone Camila como Janis aromatiza la suya. Por supuesto, trae la marca de agua de Camila. Y bueno, ¿qué hace esta señora? Pues sí, efectivamente, a apañarse el meme, pero bueno, lo modifica, ¿verdad? Nada raro en ella. Pues como la gente normal aromatiza su casa y le pone ahí Janis. Bueno, quiero entender que lo hizo para tapar el nombre de Camila. Ni eso puede hacer esta cínica desvergonzada darle el crédito. Pero bueno, y luego dice como Janis aromatiza la suya. Y bueno, le pone nombre a sus popis: Camila, Betty, etcétera, las churrus. Bueno, punto número uno. ¿Cómo? ¿Por qué me pone en una bolsa aparte? Yo vengo junto con pegado con las churros. Vengo, pues sí, somos las mismas, también a Camila, a nosotros, ay, yo ya hablando por Camila, ¿verdad? Si nos van a poner ahí en calidad de popis, pues yo creo que es mejor se agarre una bolsa de esas, iba a decir Ziploc, pero no, de esas bolsas negras, grandes para basura, de esas de capacidad de unos 120 litros y nos pongan ahí a todas, enteritas. Porque todas somos una misma, ya lo saben, wow. Y bueno, ¿por qué hacer la diferencia entre una y otra? Pues al final al final del día todos somos lo mismo. Bueno, al menos lo que dice Janet, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, híjole, la verdad es, mire. Yo sé que muchas y muchos de ustedes se pudieron haber sentido ofendidos y si les soy sincera, yo me siento halagada, muy halagada. Fuera de broma, no pensé que tuviera yo esta relevancia o esta notoriedad en la vida de Janet. Y es que, bueno, pues yo me pongo a pensar, no sé si ustedes recuerdan, en enero de este año que se va a la clínica del Pedregal, me parece que después se fue, que fue como por febrero cuando se cambia, que andaba supuestamente también enferma, que por ahí cierta personita muy, muy especial, digamos, una piedra muy preciosa, hizo el favor de hablar ahí a la clínica Atizapán de Zaragoza, o cómo era, no, ex Haciendas del Pedregal, algo así. Y bueno, pues nos informaron el motivo por el que Janet había entrado ahí a la clínica, que básicamente era pues por una congestión intestinal, o sea, pues andaba estreñida, le mandaron por ahí fibra, pues para que pudiera desechar lo que se tiene que desechar. En enero incluso también del año pasado, pues prácticamente fue lo mismo, por ahí de abril también pasó lo mismo, y casi siempre que Janet acude a emergencias es básicamente por lo mismo, porque está tapada, porque está muy estreñida. Bueno, entre comillas estreñida, o sea, pues porque no puede ir al baño o no quiere ir al baño. Créanme que a estas alturas ya lo estoy dudando. Y bueno, ¿por qué les digo que ahora sé más que nunca que estamos ahí siempre presentes con ella? Pues precisamente por lo que les acabo de platicar. Imagínense el cariño que nos tiene Janet, al grado de aguantarse la popis, porque pues ella ya nos puso aquí, somos ahí, pues parte de su ser. ¿Y qué tanto cariño no nos debe de tener esta señora que prefiere ir al hospital? Prefiere ya estar así sintiéndose súper mal antes de desecharnos. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Pues es que imagínense el cariño, la dedicación, y sobre todo este empeño de mantenernos cerca de ella, porque bueno, yo creo que si tú no quieres algo en tu casa, pues tú lo desechas. En este caso, pues les digo, es muy raro que Janet pues tenga estas congestiones intestinales debido a que no va al baño. Y luego, pues está esta parte de que, bueno, pues una vez que salga lo que tiene que salir, pues uno lo desecha, uno pues jala por ahí la palanquita, el botoncito del WC, pues para que se vaya todo. Sin embargo, pues en el caso de Janet, que guarda sus bolsitas ahí, muy escondiditas detrás de la cama, detrás del sofá, detrás de la almohada, pues entonces quiere decir que nos quiere y nos ama
tanto que no puede deshacerse en sí de nosotras. Y bueno, pues ya si le queremos meter todavía un poquito más de picar al asunto, pues es que entonces quiere decir que en esa casa se respira el aroma de churruminas, que quiere decir, yo no dudaría ni tantito que esté ahí viendo en su pantalla, esa pantallota de qué será, unos 50 pulgadas, 49 pulgadas, no, 50, unas 50, 55 pulgadas. Que esté viendo ahí a todo color los videitos de Camila, los videos de Ramsés, los videos de ¿quién más hace? Ah, bueno, los resubidos. También que llegan a hacer por ahí Brenda, Estrella también, Estrella, yo siempre le digo Estrella. ¿Quién? Ana, Anastasia, todas. No dudo ni tantito que la ponga ahí en su pantalla amplificado para ver mejor. Pues muchas gracias, Janet. No esperaba encontrarme esta bella noticia de que, bueno, pues ahora hay que comprenderla, entenderla, de que si pues ella guarda sus popis, pues más que nada es por cariño, por dependencia emocional hacia nosotras. Y bueno, una anotación final. Qué curioso que aquí no borra su nombre, qué curioso que aquí que no dice, ah, pues es que ya les dije que eso es comida, pues aquí sí se lo está adjudicando, digo, yo quiero entender que está diciendo tal cual que sí son bolsas de popis, así que indirectamente pues Janet está aceptando que sí se hacía ahí en las bolsitas y las guardaba. Ay, pues no sé si de recuerdo de, pues no sé, cariño, ¿verdad? Amor, supongo. Yo te agradezco, Janet, de todo corazón que lo hagas, pero por tu salud te sugeriría que ya no apliques lo mismo. Total, aunque las tires, nosotros seguiremos aquí. Y bueno, aquí les estoy dejando también las comparativas. Vean, en el caso de Camila, pues 73 personitas. ¡Zul! ¡Zul Gutiérrez! Ahorita te estoy leyendo. Ayer, sí, creo que ayer en la noche medio abrí tu mensajito, pero no lo alcancé a leer. Ahí en una chancita regreso. Discúlpame. Y bueno, dice que reaccionaron 73 personas con el meme de Camila. 25 comentarios, vean nada más. Esto es de ayer, estos datos, estas capturas las hice ayer. Ayer mismo subió esto Janet y bueno, les digo las reacciones, no se ve cuántas personas, pero también eran como 5 personitas que estaban reaccionando, tampoco no eran muchísimas. Y vean nada más un mísero comentario. Pues díganme ustedes, ni eso, o sea, ni para eso le da a Janet su cabecita para hacer memes entretenidos, atractivos para sus seguidoras, porque recordemos, esto de que si nosotros somos sus extractoras o no, bueno, le incumbe a ella y tal vez a sus seguidoras más cercanas, pero a la mayoría que pues básicamente quieren ir a ver un contenido, pues no sé, híjole, me gusta cómo pintas, me gusta cómo dibujas, haz más recetitas, pues díganme ustedes qué de significativo podría tener esta interacción entre comillas, que dejar ver que claro que suelta su venenito, claro que se lleva, pero a la hora de que se llevan con ella, no se aguanta y sale chillando. Así que pues bueno, yo le daría las gracias a Camila y le exhortaría a que le siga haciendo memes. Obviamente Janet se los va a seguir robando, pero pues hay que sentirse satisfechas porque Camila hoy por hoy pues es la personita que está ayudando a Janet a que interactúe con sus seguidoras, a que le dejen uno o dos comentarios. Bueno, en este caso fue un solo comentario, ¿verdad? Pues qué bueno que ya que el tema salud, pues ya sabemos que a nadie le interesa más que a nosotras, a sus seguidoras, pues son temas que no les agrada que Janet habla, no la siguen porque sea un ejemplo de vida, porque ella haya sufrido tanto, la siguen por el morbo de verla, punto, el freak show, la personita rara que hace videos, por eso es que la siguen. Bueno, pues muchas gracias Camila, aplauso por favor para Camila. Que siga por muchísimo tiempo más estos memes. Y a Janet, pues qué bueno, Janet, que te los sigas robando. Y sobre todo, cada que edites un meme, cada que te robes algo de los grupos, que sepas tú en tu conciencia
que si vas a tener una reacción, un corazoncito, un like, pues no va a ser por ti, sino va a ser por la mente maestra de Camila, por las, híjole, es que, bueno, ahorita porque es Camila, pero ya sabemos que se ha robado, se robó uno de cuando Kareli Ruiz con Rafita, el de los fierritos también, de Robocop. Ha habido más de una personita que le ha hecho memes y que Janet se los termina robando. Entonces, pues quédate con ese entripado y la que soporte. Pues sí, ¿por qué? Porque si no hubiera sido por estos grupos, la realidad es que en tu casa ni te pelarían. Ah, no, no es en tu casa. En tu página con más de 600 mil seguidores seguiría siendo nada. Esto es lo que más o menos te sube en cuestión de reacciones. Ya sabemos los memes o los videos virales, que por cierto, para variar, no son tuyos y te los terminas robando de otras páginas. Es lo que levanta. Fuera de ahí no hay absolutamente nada. Y bueno, pasando a otro orden de ideas. Pero pues por la misma línea, ya saben que uno no vive, ¿verdad? Uno no vive, no come más que Janet. Y ahora pues la más reciente adquisición, Jessica. Bueno, el día de ayer, ya saben, Jessica hizo varios directos. Entre ellos, bueno, uno a las 12 del mediodía, donde pues básicamente se dedicó a tirarle pues por allá al vecino de enfrente, don Peter, don Pedro, que porque que si haces malas caras, que si es grosero, incluso lo retó a salir en top y en minifalda con el mechudo en la cabeza a modo de peluca, porque pues que ella lo enseñó a trabajar, que ella le enseñó cómo hacer que su negocio creciera, porque pues el señor era un inculto en cuestiones de negocios, pues ya lo dijo, la coach en emprendimiento. También les puse por ahí un fragmento donde ella decía que pues ella no se hablaba con Janet y que bueno, si ella bajaba, pues qué podía hacer. Y bueno, sabemos que a Janet no la pueden negar. Ya fueron demasiadas las ocasiones en que Jessica ha negado de manera pública. Les digo, pues ya parece quién fue San Pedro y no el de enfrente, sino Pedro, quien negó a Jesús en 3 ocasiones. Bueno, así Jessica, pero en el caso de ella, pues ya van más de 3. Razón por la cual, pues evidentemente a Janet no le gusta. Y bueno, vamos a ver primeramente lo que dijo el día de ayer a mediodía Jessica. Sí, la verdad no puedo decir, ay no, sí, a lo mejor hubo un coraje, hubo todo, no, sí me dio coraje por todo lo que estuvo pasando, que aquella jaló a mi mamá, que la hizo cambiar, que le hizo esto, porque mi mamá me lo ha dicho, mi mamá de su propia boca lo ha dicho. A lo mejor a ella no le hable, a lo mejor le hable, pero hola y adiós, tan tan. No, así de vente para acá, vamos así, vente para allá. A lo mejor en su momento lo llegue a hacer, pero no ahorita. Todavía no estoy ni ahorita ni pues, dispuesta a hacer eso. Yo en mi espacio, en su espacio, si llega a bajar, está con mi mamá, yo estoy con mi mamá. Pero no así como que hablarnos, así como que, ah, sí, que esto, ah, no, que lo otro, así, no, la verdad, no. Y una se la pasó, pero 2, 3, 4, 5, 10, 20, las que sean, N cantidad de veces, de estar negando a la hermana cuando pues es más que obvio que ya se llevan. Pues supongo que dijo Janet, pues conmigo no es mi ciela. Es como de esas amantes despechadas que hacen todo lo posible porque la esposa sepa, ¿no? Que por ahí le manda el mensajito al marido en horas no permitidas, ya saben, ¿no? Siempre hay una que otra que anda por ahí, pues sí, dándose a notar. O sea, el marido la niega, ¿no? Mi vida, ¿cómo crees? Es un amigo del trabajo y bueno, el amigo del trabajo de repente le manda mensajitos a altas horas de la madrugada. Te extraño. Te extraño, mi amor, te extraño. Por ahí dejando uno que otro indicio, ¿verdad? Que hagan pensar a la esposa que pues el amigo no es tan amigo, sino es una amiguita. Y pues bueno, les digo, en este caso con Janet, pues aplica prácticamente la misma de amante despechada, pues ha de haber dicho, conmigo no, mi ciela, conmigo no. Y bueno, ¿qué hace Janet? En un live de la misma Jessica, ayer mismo, o sea,
directo que estamos viendo lo hizo por ahí de las 12, 1 de la tarde del día de ayer, 5 me parece, sí, 5 de septiembre. Bueno, pues para en la noche hace otro directo y vamos a ver quién apareció indirectamente. Ah, sí, es cierto. Ahorita que te la apunte, Selene. Ahorita que te la apunte. Y bueno, ustedes dirán, ¿dónde está Janet? Pues ahí, vean, esa mano es inconfundible. Ha de haber dicho, pues más vale, de una vez, para que vean que sí convivimos. Vean, no fue a atender, no fue a agarrar algún producto. Pues por ahí, véanme, mírenme que estoy aquí al lado de mi mano. Inmediatamente quité el brazo. Se los voy a dejar otra vez a velocidad normal para que vean. Es en un descuido de Jessica, que por ahí está leyendo comentarios, que por ahí pone la mano. Ahora, bueno, nada más hay que ver simplemente la incomodidad de Jessica. Primero decir, ay, manita, pues no hagas eso que nos van a cachar. Y luego, inmediatamente después, ¿qué hace? Bueno, pues empieza a hacerle cierto tipo de caritas a Janet. Pero, pues es que ya lo habíamos visto. Creo que una imagen vale más que mil palabras. En este caso, pues sí, ¿de qué sirve que le haga caras así como que, Ash, ahí estás, ¿verdad? Aquí estás, pues ya qué le hago. Si estamos viéndola que está ahí con ella, incluso, bueno, Janet se pone a platicar con el cliente, por ahí llegan a comprarle, no sé qué le compraron, pero dice Janet, bueno, y el señor vive aquí cerca, está rentando, le dice Jessica, no, pues no sé, pregúntale. Ash, y bueno, pues ya sabemos, las huelemoles las come cuando hay las chismosas, las carretoneras de Atizapán de Zaragoza preguntándole al señor, ¿usted vive, renta o dónde está? ¿Por qué viene aquí? El señor le dice, por supuesto, de que pues no, pues allá abajo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene algo de malo? No, pues nada más, le empiezan a comentar a Jessica acerca del video, de que no coma tanto porque no le va a entrar el vestido, que por ahí, bueno, dicen las malas lenguas que ya lo tiene, que es blanco con, híjole, ¿con qué será? ¿Con rojo, con negro o con plateado? ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, dice Jessica, pues es que tengo hambre, y por ahí a lo lejos se escucha que Janet dice no le va a entrar el vestido, y bueno, pues obviamente no tiene ninguna respuesta por parte de su manita, porque por supuesto estaba en vivo, estaba en directo, y bueno, no le quedó más remedio a Janet decir, bueno, pues yo ya me voy, a lo cual pues Jessica de nuevo le hace por ahí unas carillas bastante despreciables, pero yo vuelvo a lo mismo, lo dicho, pues ya estaba plasmado el hecho de que Jessica y Janet pues ya hoy por hoy se hablan, sea mucho, sea poco, que para mi gusto yo creo que es bastantito, porque pues es que no es nada común, o sea, bueno, yo no me imagino estar en una situación como la de Jessica, y entonces tener ahí a una persona que todavía no, entre comillas, perdono, y bueno, que se atreve incluso a convivir con mis clientes. El día de ayer decía Jessica, yo no le puedo decir nada porque estoy en la casa de mi mamá, entré ahí a hacer los tamales a la cocina de mi mamá, no le puedo decir nada. Pero de eso a que no le pueda decir nada de, oye, no puedo estar aquí adentro de la tienda, pues yo creo que ahí sí, porque no es propiedad 100% de Jessica, digamos, de manera legal, pero sí es un espacio que se supone que era exclusivo de ella. Incluso en un principio, cuando se supo que era el local o, bueno, la propiedad de su mamá, bueno, miren, separamos para que las entradas queden independientes, ellas pasen por allá. O sea, yo lo entendería de parte de Janet que tuviera que utilizar tal cual ahí el caminito de la tienda para poder salir. Sin embargo, bueno, pues esto no es así. Entonces, bueno, pues ya con esto está más que comprobado que las hermanas, por supuesto, que se hablan. Pero, bueno, vamos a seguir escuchando. Ahorita que te la apunte, Selene. Ahorita que te la apunte. ¿Qué? No sé, pregúntale. Y bueno, ustedes díganme cuál es la necesidad de estar haciendo estas caras, de estar haciéndole estos desplantes a la hermana, y no por defender a la otra, ya saben lo que opino, soy la menos indicada para defender a Janet,
Pero bueno, es que volvemos a lo mismo. Si tú no quieres convivir con una persona, pues simplemente no le invitas, no le das acceso ahí a tu negocio. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el sentido de que hagas eso? Pues sí, evidentemente ya la había balconeado de cierta manera, Janet. Pues no le quedó otra opción en sí de hacerle pues estas caritas, estas niñerías, pues para que vean que yo no me hablo con mi hermana. Aunque, bueno, Janet debe de estar ahí a escasos, ¿qué les gusta? Medio metro de Jessica está por dentro del mostrador. Ahora, la manita la subió. Ya sabemos que Janet tiene manos muy extensas, muy largas, pero pues yo no le calculo más allá de 5 metros. No, pues es que la tenía hacia arriba, o sea, hacia arriba y un poco flexionada. Entonces, como les digo, yo no me imagino a Janet más allá de, no, ni un metro. Debió de haber estado o a medio metro o incluso poquito menos, porque, bueno, Jessica, en comparación a Janet, por supuesto que está alta. Entonces, para que se haya visto la manita de Janet por sobre Jessica, claro que estaba relativamente cerca. ¿Se quedan por aquí cerca? ¿Se quedaron Que le por aquí apunte su cerca? suavitel de manzana a Selenia. Ay, qué bueno que me Sí, dijiste. ustedes, ajá. Y su veladora, de veras, sus velas. Yo vivo acá Ajá. abajo. Ah, bueno. Sí, ¿por qué? ¿Por los envases o por...? No, no, no. Dice Jessy, dice 0A, dice, pero cada vez dice sube más de peso. Ah. Y por si acaso no me vieron mi manita descochabadita, pues hay que empezar a decir una que otra frasecilla, pues para que escuchen mi aguardientosa voz. Pues sí, empiezo por ahí a hacerle plática al cliente de Jessica. Ahora, pues yo me pregunto, digo, en la casa de la señora Paula, pues sí, ok, es su casa, pues uno tiene que respetar, pero y esta, como, ¿por qué le tiene que hacer plática a los clientes? Si se supone que el negocio, pues es de Jessica, no de Janet. Ah, Ni bueno. modo, tengo hambre, tengo que comer, ¿verdad? Ni modo que morirme de flaca. Me lleva la calaca. Y se escucha de nuevo Janet. ¿Qué dice? Para llenar el vestido. Bueno, entonces o se hablan o no se hablan. Porque, ok, vamos a darle el beneficio de la duda a Jessica, que no se hablen y esta come cuando llegó ahí de improvisada, de aparecida. Pues ya sabemos, siempre llega aunque no le inviten. Sin embargo, bueno, aquí está Janet involucrándose a la conversación de la misma Jessica. No es como que esté únicamente hablando con el señor, a no ser que Jessica la tire de a loco, que no creo, porque ahorita pues sí le responde cuando dice viven aquí, se quedaron cerca de aquí y ya, y Jessica dice pues no sé, pregúntale, ¿no? Así como con cara de fastidio, de ay, pues no sé, tú ve y dile. Tuve pregunta. Aquí, como les digo, pues más bien se está involucrando Janet a una plática, en este caso, pues que si el vestido, que si no, que si come, que si no. Pues díganme ustedes cómo, por qué diría Jessica que no la ha perdonado, que no le habla, siendo que por lo menos aquí, en este fragmento, pues la realidad es que los actos dicen todo lo contrario. Y vean nada más los ojotes que le echó Jessica a Janet. Claro, estas hermanas por supuesto que se llevan. Y ojo, lo voy a volver a repetir porque hasta parece que no les está entrando la idea. Y no lo digo por los que me escuchan, sino por específicamente estas dos personitas, tres, con la señora Paula, que están obsesionadas, que dicen, bueno, ¿y qué tiene que nos hablemos? Somos familia, sí, perfecto. Lo que no se vale es la mentira. El cómo, por ejemplo, en la mañana estaba diciendo Jessica que no se hablan, que si está en la casa de su mamá, bueno, pues qué puede hacer ella. Cuando por la noche, bueno, aquí estamos escuchándolas. Sí, claro que mantienen una comunicación, no de manita a manita, pero por lo menos se hablan. El hecho de que Janet esté en el negocio de la hermana, ni siquiera es el negocio de la mamá, que ahí sí pues también lo entendería, bueno, se comprendería un poquito más, pero aquí es evidente que si tienen una relación, pues ahí va, con altas y con bajas, pero al final del día ahí va. Lo más seguro y por esta reacción es que
en sí hayan quedado en algo con Janet, ¿sabes qué? Cuando yo transmita y tú estés aquí, miren, seriecita, calladita, que no te escuchen. Obviamente Janet ya no quiere ser la amante, ya no quiere vivir entre las sombras y quiere pues gritarle a los cuatro vientos que ella es la señora, la patrona, la dueña de sus caricias. Y bueno, ¿cómo lo hace? Pues por supuesto llamando la atención, lo que mejor sabe hacer Janet. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo barrido, a lo que nos compete, porque llevamos 40 minutos, hemos hablado de todo y a la vez de nada. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver ahorita? Les voy a agregar los últimos tres clips en relación a la salud de Janet. ¿Cómo es que una vez y otra llega a mentir? Claro, ahorita, bueno, lo vimos desde el día sábado que dice, van a quedar tiempo al tiempo, pero que si Betty se retira, que las va a dejar ahí con un palmo de narices, porque pues ya se llegan mis citas médicas. Y ahora sí, les voy a comprobar de una vez por todas que yo tengo lo que siempre he dicho, lo que siempre he pregonado. Bueno, pues van a ver mis resúmenes, ni siquiera los resúmenes, que nos va a hacer partícipes de lo que le digan los doctores. Pues esperemos que sí, porque por lo menos en estas saliditas, híjole, ya le caché una que otra mentirita, va a estar muy bueno. Yo me quedé pensando en ciertas situaciones, circunstancias que dije, ah, caray, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que una tomo? ¿Cómo que un maratón? Pero bueno, vamos a escuchar de una vez. Y es que todo comenzó el día domingo a las 10:53, este domingo que fue 3, me parece, de septiembre del año 2023, evidentemente. Janet publica un post que dice, familia, corazoncito, manitas juntas, o sea, oración. Pido por favor y por amor de sus oraciones y buena vibra para Janet. Les amo. Gracias, vamos con todo. Y bueno, véanle esta cara de abnegada. ¿Quién la viera? Apenas hace unos cuantos ayeres ahí hablando con el carnavalito, yéndose ahí de parrandas, buscando, pues a ver quién le hace el favorcito, brincando de cama en cama, pensando en la posibilidad de hacer videos triple X, pensando en la posibilidad de abrir su OnlyFans. Bueno, pues vean esta alma, pecadora arrepentida, supongo, y dice, estoy llorando por ti, por tu familia, por tu casa y por ese milagro que tanto estás esperando, que en el nombre de Dios se cumplirá. Yo creo que en esos momentos en que se tomó Janet la foto, que también, ¿quién le toma esta foto? O sea, Rafita, Rafita, ven, tómame una foto así como que estoy llorando, o bueno, se pondrá el, ¿cómo se llama esto? El soporte del teléfono, el aro, ¿quién le tomó la fotografía? Si fue Rafita que le dijo, no, no se te ve tan creíble, a ver, cierra los ojos un poquito más, aprieta tus manitas, póntelas ahí cerquita del corazón, o cómo, ¿quién se las tomó? No sé, pero yo creo que aquí ha de estar Janet, sí, efectivamente orando, Señor, por favor, en tus manos pongo mi salud, por favor, mira por lo que más quieras, que en estos resultados sí salga un poquito más malita, no seas malito tú, porque en los últimos, pues en lugar de ir mejorando, de ir, empeorando, pues cada día voy mejor, ándale, no seas malito, échame la mano, porque pues yo ya avisé con bombo y platillo que sí van a salir muy mal esos estudios, entonces, por favorcito, mira que yo hago lo que quiera, todo menos portarse bien, todo menos dejar de lucrar con una evidente condición, de ahí en fuera, pues pide dime lo que quieras, por favor, que sea tu santa voluntad, amén. Así tal cual le rezó Janet a Diosito, a Dios Padre, para que le hiciera el milagrito. Entonces, bueno, vamos a escuchar, es un video de un minuto, me parece, 20 segundos, vamos a escuchar qué dice Janet. Hola amigos, familia, ¿cómo están? Pues bueno, aquí paso para desearles linda noche, que tengan un excelente inicio de semana, primeramente. Creador, que así sea, y es un poquito ansiosa, nerviosa y todo, pero espero contar con tus oraciones, con tus bendiciones.
Y sobre todo con tus billetes, ¿verdad? Que es lo que más espera ella contar. Bueno, aquí hay un dato importante. Y no, no es por hacer burla, aclaro. Pero aquí se puso filtro, ¿o no? Porque los dientes se le ven muy blancos y sabemos que Janet no se lava los dientes. Entonces, aquí una de dos. O se puso un filtro, como les digo, donde realza la blancura de los dientes que no tiene. O la otra, que bueno, dadas las condiciones de este videíto, ahora sí tuvo la decencia y la prudencia de lavar sus dientecitos antes de comenzar el video. Si fue la segunda opción, pues muy bien, bravo por Janet, ya va aprendiendo. Esperemos verla así en todos los videos, no nada más en este. Para este maratoncitas que tengo, espero que todo salga muy bien. Y bueno, vean la cara que hace cuando dice espero que todo salga muy bien. Vean la expresión de molestia. Porque pues claro, sabemos que no quiere estar bien. Les voy a hacer aquí un acercamiento aquí a la cara. Vean, ella está consciente que no va a salir mal. Probablemente vaya a salir igual. Igual y puede salir con un poquito baja de potasio. Porque pues hasta donde yo sé o hasta donde ella nos ha dejado ver, ya no está tomándose las tabletas de potasio. ¿Qué era? ¿Cloruro de potasio? O sales de potasio, perdón. Bueno, sí, cloruro de potasio. Hasta donde yo sé ya no se lo tomaba. La furo combinado, la furo de por sí es un diurético, combinado con la espironolactona, digamos que se potencializa, pierden mucho potasio, por lo tanto tienden a tener muchos calambres, y con la furosemida tienen calambres. Combinados estos dos medicamentos tienen muchísimo más por la pérdida, como les digo, del potasio. Entonces, ¿cómo lo corrigieron los doctores? Pues precisamente indicándole el uso del cloruro de potasio. Como les digo, bueno, hasta donde yo sé, Janet ya no lo está tomando, o al menos ya no ha comentado nada de que esté ingiriendo tal cual las sales de potasio. Pero en sí, pues véanle la expresión, es una molestia. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que no va a salir tan mal así como ella pensaba o como ella desearía que saliera. Y nada, quería decirte eso, que te quiero mucho, te agradezco porque estás aquí conmigo, por tus buenas vibras, por tu apoyo, por tu amor, por tu bendición, y te abrazo con el alma fuerte, y vamos a ser valientes, vamos a seguir siendo valientes, y vamos a enfrentar todo con la mano de Dios, siempre, con miedo a hacerlo, pero hacerlo, todo lo que te propongas lo logres, y que tengas un maravilloso descanso, y mañana tengas un excelente inicio de semana. Te amo. Besitos. Oxígenas. Ay. Y pues hasta ahí termina ese video. Les digo, es sumamente corto, 1 minuto 20 segundos. Pues más bien anuncia que ya a partir del día de mañana, o sea, lunes, que fue 4 de septiembre del año 2023, empezaba este maratón de citas. Bueno, ¿cuántas citas fueron? Van a ser 3 en total. 2 para irse a realizar estudios, es decir, fue el lunes y fue el martes. Y también ya les había comentado que el próximo lunes es cuando acude a su cita de control, donde le van a indicar pues estos resultados, qué fue lo que cuánto avanzó el derrame o cuánto disminuyó o si se mantuvo igual. Como les digo, bueno, a excepción de los calambres, que también es una cosa importante, Janet ya nos ha quejado de calambres, entonces probablemente pues no sé si siga con el potasio, que lo dudo, o pues ya se acostumbró al dolor, ya no lo siente. Pero pues lo más normal o lo más lógico es que vaya disminuyendo, perdón, el derrame pericárdico. El del 2019 al 2022 bajó 3 milímetros. En el 2022, en marzo, discúlpenme, en marzo de este año acudió de nuevo. Sí, dijo que está disminuyendo, pero que muy lento, no como los médicos quisieran. Bueno, yo le calculo cuando mucho otro milímetro, tal vez anden los 21. Por eso les decía la vez pasada, si acaso en estos resultados que le van a dar el lunes, pues debe de andar, si no en los 20, un poquito ya más abajo, o sea, en el 19, 18, porque pues la tendencia va a la baja. Dudo mucho que vaya a la alta, considerando que dice Janet que hoy por hoy ya come más verduras, ya no come tanta garnacha, que también es importante eso, pues claro que afecta a la salud.
En ese sentido, puede contribuir a que se le llene su corazoncito más rápido de agua. Entonces, bueno, pues, como les digo, fueron 3 citas. No es maratón. Digo, maratón es que vayas toda una semana, 15 días, semana tras semana, mes con mes. Pues en sí, como les digo, fueron 2 citas para tomar muestras, hacer estudios y la importante que va a ser el día lunes. Bueno, pues aquí está el día lunes. Hace un, bueno, más bien sube un video a las 7:58, pues ya casi entrando la noche. Dice: familia, este es mi proceso. Vamos, acompáñenme. Primer día. Y bueno, vean por favor las reacciones, 6,671, perdón, 413, perdón, comentarios y 111 veces compartidas. Esto es lo que a Janet le deja. Ya vimos que no le dejan los memes que ella hace sin sentido, sin ningún tipo de chiste, sin ningún tipo de gracia. Ya vemos que los reels que ella sube haciendo comedia, entre comillas, tampoco le jalan. ¿Qué le jala a ella en sí? La lástima, el morbo de verla, cómo es que sufre. Dice, a mí me, que a mí, o sea, Betty Ramos, que me gusta verla sufrir. No, a mí me entretiene verla y me entretiene ver cómo sigue mintiendo. Eso es lo que me entretiene y eso es lo que me gusta. En el caso de sus seguidoras, pues yo creo que es lo mismo. Vamos a ver a la señora de 34 años que se viste como niña ir a un instituto a ver qué tanto le dicen, a ver qué tanto la auscultan, a ver qué tanto le experimentan. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué dice en este videíto. Dura casi 5 minutos, 4 minutos 49, me parece, segundos. Entonces, bueno, vamos a escuchar a ver qué nos platica en esta primer visita al Instituto Ignacio Chávez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estén viendo. Aquí la Janice hoy sí madrugó porque ahora sí nos toca ir con todo. Bueno, ya saben, vamos más lento y en silencio para no despertarla. Bueno, evidentemente fue Rafita quien le tomó esta grabación, pero ¿qué? Se despertó y le dijo: Rafa, Rafita, ven, ayúdame a tomarme este video, así como que apenas voy despertando. O desde la noche le dijo: pues mira, que tienes una encomienda especial antes de cualquier cosa, pues despiértame. Cuando veas que yo ya estoy despertando o cuando tú me despiertes, antes de cualquier cosa, agarra el teléfono. Vean, 4:25 de la mañana y nos va a mostrar cómo es que ahora sí. Ahora sí es cierto, de veritas, sí utilizó su BPAP. Recordemos que muchas veces nos lo ha dejado ver y bueno, lleva 10 minutos, una hora, cuando son las como las 11 de la mañana. Quiere decir que pues nada más lo dejó ahí como un poquito, nada más para taparle el ojo al macho, como dicen en mi rancho. Pues miren qué curioso que aquí sí se lo puso, o por lo menos lo encendió, vamos a dejarlo así, lo encendió durante prácticamente 5 horas. Y bueno, ¿por qué les digo que igual y nada más lo prendió y ahí lo dejó encendido durante, sí, las 5 horas? Vamos a escuchar, pero sobre todo póngale por favor atención ahorita a la siguiente escena. Maratón, ya saben dónde, para dónde, vamos a echarle muchas ganas. Con toda la voluntad, con toda la fe. Aquí miren ya preparándonos nuestro outfit y con esta cara de... ¡ay! Por favor, díganme que ustedes también lo identificaron. Es más que evidente. Y si no, no importa. Aquí se los voy a dejar. Pues para observar sobre todo que... bueno, no voy a decir... así 100% que Janet no utilice el BPAP, pero por lo menos hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, se los voy a dejar aquí. ¿Ya observaron que no hay huellas del BPAP? O sea, no están estas marquitas. Les estoy agregando aquí un pequeño fragmento de algún directo que hizo Janet, porque no en todo sale, generalmente. Y bueno, este video en específico les voy a agregar también ahorita. Vean, está señalándose, ¿no? Vean cómo tengo marcas del BPAP, lo que me produce o lo que tengo que hacer, lo que tengo que sufrir para poder respirar. En esa ocasión me parece que había marcado el reloj o bueno, el temporizador ahí en el BPAP como por 1 hora aproximadamente. Listo, ya me lo traje. Miren, 1 hora 30 minutos, o sea, menos, es
tal vez una tercia parte de lo que se supone que lo acaba de utilizar en este directo que hizo el lunes, donde marca casi 5 horas, 4 horas, 59 minutos. Vean aquí, es una hora, ¿qué dijimos? Una hora y media. Y bueno, le voy a adelantar aquí para que vean que se trata del mismo video, 1 hora 32. Vean, ahí está batallando porque no se puede quitar el VPAP. Por ahí siempre nos muestra lo mismo. Miren, para que vean que sí echa aire suficiente. Así como lo diría yo, supongo que ella, ¿verdad? Bueno, aquí sigue ahí haciéndole al cuento que no puede, que sí puede. Por ahí enfoca a Rafita. Rafita, que ven, ayúdame. En lo que yo me quito, tú venme enchufando de aquel lado. Vean, es el mismo video con una hora y, ¿qué dijimos? Una hora y media, y vean cómo se le marcó la mascarilla. Aquí les estoy dejando otro fragmento, es menos el tiempo, me parece que aquí, aquí no lo puso exactamente, ya saben que ya no enfoca nada de sus aparatos. Fue otro día, a pesar que trae la misma ropa, fue otro día, y bueno, vean cómo se le marcó. Sí, no se le marcó como el primero, pero claro que se le puso rojito. ¿Por qué? Pues porque lleva cierta presión el VPAP. No sé si ustedes recuerdan al inicio al intermedio y al final de la pandemia que se vivió tan cruda en todo el mundo, bueno, cómo terminaban los médicos, las enfermeras, por ejemplo, los Googles, los cubrebocas, quedaban literal quemados de la cara. ¿Por qué? Porque iban muy, casi hermético el asunto, muy presionado, claro que te llega a irritar. En el caso de VPAP, pues también tiene que ir, digamos, a presión. Entonces, bueno, por lo menos a mí, no me hagan mucho caso, a mí, Betty Ramos, se me hace muy extraño que no se le ve irritado, no se le ven las marquitas de ningún tipo. También hay que decirlo, igual y puede ser el filtro, aunque bueno, se lo hubiera visto un poquito más rojito, como fue el caso del segundo video que les agregué, o bueno, las marcas del VPAP, cosa que no las veo por ningún lado. Bueno, tu rato. Bueno, y aquí se dejó una fosa nasal, ahí quedó chueca. Bueno, les voy a agregar otra vez la captura de pantalla de cada caso de cuando Janet se quitaba el VPAP. Y ustedes díganme a cuál se parece. Y pues no sé, al menos yo no veo, como les decía, ni irritación, ni marcas, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí una de dos. O no se puso el VPAP, sino más bien lo dejó ahí encendido toda la noche. O bueno, por lo menos 5 horas antes, 4 horas 59 minutos antes. Pues la otra, que el VPAP lo está utilizando de manera errónea, que quiere decir que pues no lo está ajustando lo suficiente. Y bueno, pues yo creo que en ese caso, pues así tanto como que le esté sacando un buen provecho al aparato, pues la realidad es que no. Y Tomás, ni modo, a seguirle, a luchar, a seguir con voluntad, con fe y amor. Esto lo vamos a poner para irnos a los outfit, para ir a los peak. Sí, bueno, chicas, mire qué chuli, qué guapi. Miren nada más, vámonos peinando y vámonos poniendo guapas, porque esto va a empezar. Sí, vámonos peinando, poniendo guapas, porque pues eso del baño lo dejamos aparte, ¿verdad? Eso ni mencionarlo. Vénganse, vamos, me acompañan a esta para tu aventura en el hospi. Va que va, primera parte. Mira, la Yanis aquí estrenando zapatitos y las agujetas ni las había acomodado, pero bueno. Sí, primera parte, ¿quieren más videitos así en todo este proceso? Ustedes déjenme en los comentarios. Si me quieren acompañar, aunque sea a distancia, pues me dejan en los comentarios dicho, ¿vale? Vámonos de paseíto. Bueno, son mis paseos. Espero que pueda salir a otros lugares también, no solo allá. De verdad que esta señora es cínica, desvergonzada. Al hospital es a donde menos va. Esta es la segunda vez en el año. La primera vez, ya les creo que sí, en marzo de este año, por ahí del 9 de marzo, un día antes tal vez, porque pues se tiene que ir a hacer estudios, pero pues de ahí ya no volvió hasta ahora, septiembre. Sin embargo, bueno, les estoy agregando aquí un videito cuando se fue de compras con Rafita, con la Genito bebé. La hemos visto en el pueblo, la hemos visto incluso en la plaza, ¿no? Fueron por ahí a comprar pizza. Entonces, ¿de qué habla esta desvergonzada? Bueno, chicas, ya ustedes dirán si me quieren invitar a pasear. Estamos aquí y vamos. Y
bueno, aquí es donde yo digo la irresponsabilidad al máximo esplendor. Porque, bueno, porque Rafita anda enfermo de la tos. De hecho, el día que fue, el día que fue el súper, que le habló a Janet y le dice, oye, mi vida, mi amor, pues, ¿qué te crees que el helado está en oferta? Y que le dice Janet, pues, qué bueno que sigue estando. Le dice, no, ahorita no, no vas a comprar helado porque andas enfermo. En más de una ocasión lo hemos escuchado ahí toser, que no se haga. Ahora, bueno, punto número uno. Ya vieron quién pompó zapatitos, quién pompó, pues evidentemente mi mami Janet, ¿verdad? ¿Quién más? Ahora, bueno, volviendo al tema. Vean cómo viene trayendo Rafita pues unos cubrebocas. ¿Por qué? Porque para entrar al Instituto Ignacio Chávez, cualquier persona, sea paciente o sea visitante, o sea, bueno, más bien un acompañante del paciente, tienen que entrar con cubrebocas. Recordemos, de hecho, todavía estamos en pandemia, que ya se nos haya olvidado que hayamos bajado un poco la guardia, no significa que el virus esté ahí constante. Entonces, bueno, como les digo, qué irresponsabilidad de Rafita con la genito bebé y de Janet también, porque si ella hubiera querido, ella le hubiera dicho, ¿sabes qué, Rafita? No, quédate tú mejor aquí afuera, como se queda mi mamá, y mejor que mi mamá, que ahorita anda buena y sana, pues que me acompañe. Ya llegamos, amigos, y pues esperar a tomas de muestras para que abran. Pues aquí, vamos a empezar. A ver, ahorita, ¿ya abrieron? Y a ver si ahorita nos van a pasar. Bueno, y aquí es donde dice, vean, aviso importante a pacientes y bueno, acompañantes, ingresar al instituto con cubreboca de triple capa. Por eso es que se regresa Rafita a comprarse unos. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, de verdad que esta gente inconsciente no sabe el peligro al que exponen a las demás. Ya sabemos que a ellos les vale, que ellos están... Ellos pueden con COVID, ellos pueden con influenza, ellos pueden con absolutamente todo, porque ya sabemos que generan muchas defensas al vivir ahí en la casa Hernández Aceves, pero pues los demás no tenemos la culpa. Ahora, bueno, en teoría Rafita tiene nada más tos. Yo no sé si él se fue a hacer una prueba, pero ¿y si resultara ser otra cosa, así como el bicho, qué? Yo vuelvo a lo mismo, si no es porque se los piden ahí, simplemente el señor hubiera entrado como Pedro por su casa. Ok, que no puede dejar a su esposita porque le da ansiedad, porque es una insegura y porque tiene miedo que se le vaya a ir corriendo. Perfecto, se entiende. Pero 2 gramos de conciencia, ¿sabes que ando enfermo? Pues déjame por lo menos ponerme un bozal ahí para por si toso, para por si cualquier cosa, pues por lo menos no contagiar o tratar de limitar tal vez las posibilidades de que alguien se pueda como tal contagiar. Gracias. Un apretón fuerte. Quietito. Abra su manita. ¿Cómo? Abra la manita, por favor. Esa música me causa conflicto. ¿Quién será? Porque por ahí se escucha un violín. No vaya a ser que sea nuestro artista reprimido y yo criticándole su música, pero bueno, escuchen simplemente la melodía, perdón, para mí no va, porque bueno, se supone que tiene que motivar a sus seguidoras y bueno, con esa, bueno, no, ni les voy a dar ideas. No le voy a decir cuál es la música apropiada para este tipo de videos. Hay que se siga victimizando y arrastrando solita para poder pues obviamente ¿cómo se dice esto? Tener la empatía de muchísimos más y, por supuesto, la lástima. Ahora, bueno, en esta situación, la señora, la enfermera o doctora, no sé qué sea, es una señora que siempre atiende a Janet. De hecho, aquí está porque Janet la hizo pública. Esto fue del año pasado, no me acuerdo si fue, bueno, sí, tuvo que haber sido en agosto, cuando fue a sus estudios médicos de control, después de prácticamente
2 años de no asistir a ningún tipo de revisión. Entonces, bueno, a mí se me hace muy curioso la manera en que se dirige a ella. Deme su manita, a ver, estira tu manita, como si se tratara de una niña. Ahora bien, es normal, ¿no?, que en las personas, no sé, yo veo una personita chiquita, una persona de talla pequeña, o como se les conoce coloquialmente, como un enanito, y bueno, uno tiende a decir, ¡ay, mira qué bonito, vente aquí, chiquito! No sé si alguna de ustedes haya convivido con este tipo de personas que tienen esta condición en especial, el enanismo, no sé si se le conozca tal cual así, pero son muy temperamentales, o sea, de verdad, no sé si todo, como toda su vida han crecido con este tipo de tratos de ay, el chiquito, el niño, y tratarlos como si fueran pequeños, bueno, como les digo, son muy temperamentales, no les gusta, o sea, hay veces que, ay, te voy a cargar, no, no me cargues, y bueno, la prueba más grande es este señor, en paz descanse, Margarito, que se ponía pero mal plan, cuando por ahí querían tratarlo como si fuera un niño. Para mí es muy curioso que a Janet le hablan de este modo y pareciera que para ella es como si le dijeran, no sé, te vas a ir al cielo, eres un ángel, aquí terrenal, ven, eres grande, eres única. No sé si sea parte de sus filias, o bueno, en este afán de seguir dando lástima, porque pues también, dicho sea de paso, vean nada más cómo es que se fue vestida. Y les regresé un poquito aquí el video para que vean cómo es Rafita con la Genito Bebé, quien se encarga de documentar este proceso. Vean, ahí le pusieron pues resortito para que haga un poquito más presión la sangre, no se batalle mucho a la hora de, se llama canalizarla, bueno, pues meterle la hoja, pues, saltarle por ahí las venas, perdón. Vean cómo, bueno, aunque no es explícito, porque pues yo creo que por Facebook no pueden poner este tipo de procedimientos, porque igual los pueden penalizar, guiño, guiño. Vean, ahí hasta se cubre la chichi. ¡Ay, qué recatada me salió Janet! ¡Qué pulcra! ¿Por qué les digo que a mí me llama la atención? Porque en el siguiente video, que se supone que es el específico, no lo hace. Aquí solamente le están sacando sangre. En pocas palabras, le están tomando unas muestras, que son los tubitos. Y sin embargo, como les digo, Rafita es muy enfático aquí. Le muestran la venda, los tubitos incluso. Por ahí se alcanza a ver el tubito de la muestra de sangre. Se escucha cómo es que la doctora hasta cierto punto convive o platica con Janet. Me da mucho gusto verte, me da gusto que estés bien. Por ahí le dice incluso la doctora, ahorita lo vamos a escuchar, ¿cómo te has sentido? Y Janet le dice, pues bien, hombre, bien. Entonces, ¿estás bien o estás mal? Ya no entendí. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Y cómo se ha sentido? Bien. Que estés muy bien, me dio gusto verte. Sí, gracias. Cuídense mucho. Gracias. La salida por esa puerta. Ya desayunar ahora sí, ¿verdad? Sí, hombre. Uy, y qué finura, qué elegancia, qué educación, qué elegancia la de Francia, qué finura la de Honduras y qué belleza la de Grecia. Pues qué educado, ya nada más le faltó decir muchas gracias, señora doctora, por haberle sustraído a mi esposa este tejido líquido que recorre el cuerpo y es vital para la vida. Pues vean, ¿no? Pues sí, de que son educaditos, pero pues simplemente que no con todos. Ahí con unos cuantos, con los que le convienen, ¿verdad? ¿Qué sí, Janet? ¿Por qué no has desayunado? Escucharon la tosecita que se carga todavía este señor y así pretendía entrar a un hospital sin cubrebocas. Miren qué lindo mi esposo, amigas. Me trajo mi lunch. Unas galletitas, un juguito y un sandwichito. Qué lindo detalle. Por eso lo amo mucho. Esa es bendición. Así se siente la radio. Igualito. No, y se siente raro. El siguiente lunes. Pues dicho por Rafita con la Genito Bebé, muchas gracias, amigo hermano, que el siguiente lunes Janet tiene su cita médica. Bien padre.
Y mientras el señor Rafael Martín Vázquez del Ángel está en la comodidad de un instituto, ahí en una butaca, lo vimos muy sentadito ahí, pues me supongo que debe de haber climita, pues ya por lo menos ya no tienen solecito, ¿verdad? Ahí ya eso es ganancia, que si llueve, pues obviamente no se va a mojar. Pues vean dónde tienen a la señora, ahí sentada en una bardita, supongo, en una rampa, no sé qué sea ahí, esperando a que salgan estos dos holgazanes. Es que de verdad es la parte que yo no entiendo de tanto de las seguidoras de Janet, bueno, ya está de Jessica, también hay que meterla aquí al montón, que por cierto, fíjense que ahorita, siendo las 12:22, en lo que estoy grabando este fragmento, 12:22 de la tarde del día 6 de septiembre del año 2023, pues me fui a ver qué tanto habían comentado, a ver si ya habían reaccionado algo, alguna situación. Me encontré con la sorpresa de que Jessy se arrepintió. Quitó la publicidad de su amiga que era Chapi Ruiz, pues ya, que si la garganta, que si no, ¿por qué, amiga, hermana? No hay que ser así, hombre, el que se lleva se aguanta, ¿o qué? Pensando que van a borrar, ya, nadie sabe, nadie supo, en estos grupos de Facebook, no, hombre, si ya no la sabemos, de todas a todas, es lo bueno, y eso es algo, que hay que agradecerle a Janet. La realidad es que somos más precavidas, inmediatamente va a haber una persona, aunque sea una, que va a capturar el momento, y eso me agrada mucho, porque pues ahora sí que ahí está la prueba, no hay más. Y como les digo, pues Jessica termina borrando la publicación que les puse aquí, pero pues bueno, yo ya la había visto y con eso me basta, ¿cómo la ves? Pero bueno, volviendo al tema de la señora Paula, como les decía, bueno, se me hace muy... híjole, muy, ay, no sé, muy vale mamá de decirle a una señora de, pues no sé, por lo menos más de 60, yo creo que sí tiene, ay, pues tú espérame aquí y de aquí no te muevas, así como caballo, como perrito, ¿no? Aquí te dejo amarradito y de aquí no te muevas. En todo caso, bueno, yo creo que la señora podría entrar. Alguna vez Janet dijo, no, pues es que mi mamá ya no puede empujar la silla, es una silla de ruedas, qué de difícil tiene empujar una silla de ruedas. Es la cosa más sencilla, no es difícil. Yo le entendería tal vez que fuera una silla vieja, que ya no tuviera gomas, bueno, ahí sí. Ahora, bueno, la vez pasada dijo, no, pues es que las rampas, estamos hablando que es un hospital, más de una persona tiene que llegar ahí en silla de ruedas. Se me haría increíble que entonces, bueno, fuera el difícil acceso y que casi casi la tuvieran que cargar para trasladarla, no sé, de un área a otra. Entonces, bueno, aquí simplemente, si no quieren que entre la señora, o más bien, si no entra la señora Paula con Janet a las consultas, pues simplemente es porque ella no quiere, así de sencillo. ¿Para qué la llevan? Pues para que sea su cargadera, ¿para qué otra cosa más? Ya, familia. ¡Ay, señora Paula, déjese ahí! ¡Chita! ¡Le voy a dar un manazo! Mañosa, esas cosas no se agarran, por lo menos en público. Bueno, decidí aquí hacer una pequeña pausa porque, bueno, vamos a traer otra vez el meme que decidió Janet modificar. Y bueno, es que, ¿por qué? Bueno, yo les quiero preguntar, ¿ustedes ven a Milly? Porque ya sabemos que Rafita no lo trae, trae una mochilita rosa. Janet pues va en la silla de ruedas, trae el tanquecito atrás, de la capacidad me parece que son 2 litros, no sé si trae el de 8, según yo es el de 2. La señora Paula trae otro, que es este que está sosteniendo mientras se acaricia, supongo, ahí sutilmente, muy disimuladamente, pero pues a Milly en sí no la trae. Dudo mucho que la haya puesto ahí de a un lado, siempre que la cargan, pues casi casi es ahí, pues pecho a Milly, o sea, abrazadita, porque es un aparato sumamente caro. Entonces, bueno, por si Janet dice y asegura, vean aquí, por ejemplo, dejé correr la imagen y si se fijan es lo mismo, está ese tanquecito, está el tanquecito de... el que trae Janet en la silla de ruedas, pero pues Milly brilla por su ausencia, perdón. Vamos por los tamales.
Ahora ganar yo los estos. Para mí como dos o familia, casi culmina nuestra mañana de no, toma muestras. Pues seguimos en este proceso que siempre le ama nuestro creador. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Les mando un abrazo, besitos oxigenados. Nos vemos en el próximo videíto. Y por supuesto que nos quedamos aquí para ver el próximo videíto. Y ese fue el día 5, o sea, el día de ayer, de 5 de septiembre, perdón, del año 2023. Y bueno, pues ahí es donde la, ¿cómo dicen? La puerca torció el rabo, como coloquialmente decimos. Bueno, vamos a ir viendo y ahorita lo desglosamos. Hay un pequeño gran detalle que yo sé que también a ustedes les va a interesar tanto como a mí. Es aquí donde yo digo, pues Janet, no seas mentirosa que te va a crecer la nariz. Saludos, familia, días, noches, tardes, a la hora que me vean. Este es el segundo día de ir a los... ¿Me acompañan? Vénganse. Ya estamos, miren aquí. Ay, yo sé que están dentro del hospital, yo lo sé. Pero, ¿y qué tiene que hacer un carrito de súper? Ay, ¿serán que los del Instituto Ignacio Chávez también son muy ñuñas? A lo mejor por eso aceptaron a Janet. No me explico qué hace ese carrito. No sé, hay alguien que ande ahí en el Instituto Chávez que nos platique. Sí, sí se robaron un carrito, creo que es el Walmart, ¿no? Por esta franja azul que tiene ahí en la parte superior. Pero, ay, pues qué raro. Ya no les grabé el camino porque ya les había grabado el camino anteriormente. En la primera parte, pero miren, aquí ya estamos para tomar una toma. Bueno, aquí hay un punto importante. Ahí acaba de decir Janet, estamos aquí para tomar una toma, que es una toma, obviamente, una tomografía, ¿eh? Hay que tenerlo bien presente. Bueno, voy a entrar a tomografía. Aquí andamos, Rosita. Pues el nombre sea de creador, aquí estamos ya a punto de entrar, va a ser una toma con contraste. Otra vez, Janet, por favor, anda, menciónalo de nuevo, una vez más, por favor. Va a ser una toma con contraste para ver cómo están los pulmoncitos y esto. Pues eso está muy amable, señora Janet. La acabamos de escuchar decir, me van a hacer una toma con contraste para ver cómo están mis pulmoncitos. Ahora sí, vámonos recio. Bueno, punto número uno, ¿qué es una toma o una tomografía con contraste? Pues básicamente es esto. Pues básicamente es una fotografía como si fuera una radiografía, pero muchísimo más detallada. Les voy a agregar aquí una imagen de una radiografía. De hecho, en la radiografía, pues en sí lo que ves son, digamos, tejidos un poquito más extensos como el corazón, pulmones, riñones incluso, pero a gran escala, no se ven así tan detallados como es este el caso mío. Listo. Si nos fijamos aquí en la imagen de abajo, que es una radiografía común y corriente, predominan lo que son, pues, ¿cómo se llama esto? Los huesos. Predominan los huesos, por ejemplo, el cerebro obviamente no se alcanza a ver. La lengua se alcanza a ver muy, muy tenue. Recordemos que en una radiografía, entre más duro, entre menos poroso sea el objeto que estamos mostrando, pues va a ser menos visible. Por ejemplo, un órgano que son blanditos, se van a ver prácticamente grises. Ya les había puesto imágenes, por ejemplo, de los pulmones, cómo es que se alcanzan a ver un tanto grisáceos. Los órganos, o bueno, estas partes en el cuerpo que tuvieran, por ejemplo, aire, bueno, se va a ver en color oscuro. ¿Por qué? Pues porque no hay nada básicamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en los huesos? Bueno, se ven en un blanco brillante. Y bueno, ni qué decir de los fierritos, ¿verdad? Es un elemento, un material que no es nada poroso. Por lo tanto, la radiografía se ve clarititito qué es, dónde está, cómo está y cuánto está. Entonces, bueno, en el caso de la tomografía no es así. Si se fijan en sí los se alcanza a ver el hueso, por supuesto, pero es un poquito más detallada, es más específica.
Ahora, en cuestión de la tomografía, hay de dos maneras: la normalita, que es esta que estamos viendo, y la contrastada o la tomografía de contraste. Si se fijan, pues es básicamente lo mismo, a excepción que la tomografía de contraste se ve como si le hubieran pintado ahí unos pedacitos en blanco, como en fosforescente, pues. Y bueno, esto es un pulmón. Por ahí el paciente tenía problemas con alguna de sus venitas, de las principales. Y bueno, le hacen la tomografía. En la tomografía normal, pues aparentemente sale todo normal, entre comillas. Y bueno, ya en la tomografía con contraste, pues aparece que tiene un una trombosis, endovenosa, me parece que se llama. Y bueno, esto se puede detectar gracias a la tomografía con contraste. Porque en una se ve así como que en gris, en otra se ve como en fosforescente o prendido. Bueno, para la tomografía de contraste, este estudio que dice Janet que le van a hacer, pues sí o sí le tienen que introducir, vía intravenosa, o sea, inyectarle un liquidito, generalmente es yodo, un líquido de contraste. Ella de hecho le llama medicina nuclear, no ahorita, sino en videos pasados ella lo manejaba así, como, pues me pusieron medicina nuclear. No es medicina nuclear, es básicamente, es como si te inyectaran tinta, pues. Ya sabemos que la sangre, pues, es el tejido que recorre absolutamente todo nuestro cuerpo. Si nosotros nos hacemos una cortadita ahí a ras de uña, bueno, vamos a sangrar. Si nos hacemos una cortadita, en la frente, vamos a sangrar. Por donde quiera anda la sangre, entonces, por lógica, al introducir, este medio de contraste, este liquidito, digamos, fosforescente, bueno, a la hora de sacar la radiografía, pues vamos a ver exactamente dónde está el problema, que se ilumina más, que se ilumina menos. Por ejemplo, vamos a suponer que Janet tuviera un problema súper importante del corazón, no derrame pericárdico, sino que tuviera, vamos a suponer, una arteria tapada y que le tienen que hacer un cateterismo, vamos a suponer. Ella que dice que no le pueden hacer cateterismo, que porque es muy fuerte para ella, bueno, no se lo pueden hacer porque ella no tiene pues absolutamente nada ahí tapado. Recordemos, el cateterismo es cuando ponen una cánula, se podría decir, un alambrito o un popotito muy chiquitito a través de la vena, de hecho es la vena principal, y bueno, así van recorriendo, se puede en el cuello, se puede en el brazo o en la ingle, en la pierna, donde más cerca esté del problema, un popotito se recorre hasta llegar a donde está la obstrucción. Por ahí ponen una mallita, limpian la zona, ponen una mallita, por ejemplo, si tuviera mucho colesterol, pues eliminan el colesterol de ahí, ponen una mallita para que no vuelva a colapsar, suponiendo en este ejemplo la vena. Pero obviamente, pues para llegar a esos resultados, pues tenemos que estar 100% seguros dónde está el problema. Uno de los estudios, digamos, más avanzados hoy por hoy, pues sería la tomografía, pero más específicamente la tomografía por contraste. Ahora sí, dicho lo anterior, es que díganme ustedes, ay no, de verdad que esta asna, nunca me voy a cansar de repetirlo, de verdad piensa que está hablando con personas incultas, personas igual que ella, incluso peor, porque para que se eche estas mentiras del tamaño del mundo, pues, híjole, de verdad que cada día, me sorprende más el proceso analítico que puedan llegar a tener sus seguidoras. Díganme ustedes, ¿cómo por qué le van a hacer una tomografía, con contraste, punto número uno, si ella lo ha dicho en más de una ocasión, sus pulmones están sanos, lo único que tienen es que están apretados? Y que conste que ella dijo, una tomografía con contraste para ver mis pulmones. No, vuelvo a lo mismo, no se puede, bueno, sí se podría, pero no se lo van a hacer porque ese no es el problema. ¿Dónde entonces va a dejar el derrame pericárdico? No, aquí no fue a una tomografía, aquí fue a un ecocardiograma o un electrocardiograma o los dos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a seguir escuchando y ahorita les voy a mostrar por qué yo tengo la razón. Preparan todo y
Bueno. Vibras, amigos, muchas buenas vibras, que todo salga muy bien, porque en la próxima cita pues ya me van a dar mis resultados. Va de nuevo más lento. Vean, por favor, aquí ya tiene la batita, ya está dentro del consultorio. Por favor, quiero que observen muy bien el entorno. Bueno, ahí está la sillita, obviamente con polvito, ¿verdad? Porque viene de la calle. Hay un escritorio ahí, pues, bastante desorganizado. Un garrafón de agua, un cuadro, por ahí un marco. ¿Qué es eso? Para tomar la presión, ¿verdad? Me parece digital. Como les digo, vean, aquí Janet ya trae su batita. Bueno, no creo que la vayan a encuerar primero y después la vayan a pasar al área de la tomografía, o sea, donde está esta máquina, ¿no? Este TAC se llama, me parece, o bueno, la máquina esta donde se hacen las tomografías. Esto pareciera más bien ser un, como un estudio chiquito, un consultorio pequeñito. Por eso es que les digo, bueno, esto pinta más para que sea un ecocardiograma o un electrocardiograma. También aquí hay una situación particular. Recordemos, en el Instituto Chávez no revisan no revisan hipertensión pulmonar, o sea, no revisan los pulmoncitos. En todo caso, si le hubieran hecho resonancia, no es resonancia, discúlpenme, esta tomografía con contraste, pues en todo caso, como les digo, debió de haber sido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, o sea, el INER, y no fue así. Entonces, bueno, vámonos a lo barrido. ¿Por qué les digo que esto no es así? Bueno, pues Janet en 2020 nos hizo partícipes de cuando le tomaron su resonancia, su tomografía. Bueno, me imagino que tuvo que haber sido con contraste, porque pues lo que pensaban los doctores es que Janet, a las palabras de la misma Janet, tenían hipertensión pulmonar. Querían saber, pues, más bien a bien entre el corazón, entre el pulmón, cuál era, digamos, el daño. Recordemos que cuando Janet llega en 2017, ella dice, pues tengo síndrome de escoliosis, de Klippel, tengo hipertensión pulmonar graves, tengo neumonías, y bueno, el médico no hace otra cosa más que anotar los diagnósticos que la paciente le da. O sea, pues ahora sí que no queda en él decirle, no, pues hasta que no tengas un diagnóstico certero te lo voy a anotar. Es con lo que llegó diciendo, ok, pues a partir de ahí empiezan a hacer estudios para confirmar o descartar condiciones. Y bueno, como les digo, en 2019-2020 es que Janet va al Instituto Ignacio Chávez. Les voy a agregar aquí la fotografía. Este es el lugar donde se hacen las tomografías. Si se fijan, es un espacio que está liberado, sí, es estrecho también, pero básicamente no hay nada. ¿Por qué? Bueno, porque como tal lo dijo Janet, es medicina nuclear, o sea, estamos hablando que es una radiografía. No sé quién de ustedes haya entrado a una... estudios estos de imagen, negocios de imagen. Por ejemplo, cuando uno va al dentista, que le encargan una radiografía de su dentadura, ¿cómo se puede decir? Molares, o bueno, de todo lo que es la sonrisa de uno. Pues te vas a ir a hacer una radiografía para ver cómo están tus dientes por dentro. Igual ya traes una caries muy avanzada, no conviene, te lo vamos a quitar. O en el caso de los niños, para ver qué tanto le falta para que bajen, que si los colmillos, que si los molares, cualquier situación. Bueno, en este caso, si lo recuerdan, pues es un espacio donde no hay básicamente nada. Hay una sillita donde te sientan y hasta ahí. De hecho, la persona que realiza el estudio se tiene que salir de la habitación, porque sí, tal cual, es una radiación, es radiación potente. Incluso, por ejemplo, en esta imagen, vean cómo está demarcado, incluso cómo es que, demarcado en color amarillo, como hasta ahí deben de llegar. O sea, deben de tener algún tipo de protocolo. Discúlpenme, la verdad desconozco si después de apagada la máquina tienen que esperarse un momento antes de llegar a sacar al paciente. No sé cómo se maneje. Lo que sí sé es que no debe de haber nadie en la habitación y debe de estar lo más... libre de cualquier situación, cualquier objeto. No puede haber otra persona ahí dentro, o sea, pues yo estoy aquí con mi esposita porque me va a dar un ataque de ansiedad. No aplica. En esta fotografía, lo más lógico es que le dijeron a Janet, pues encuérate,
para ver tus miserias, ahorita venimos. Desconozco, no sé, supongo que sí le pudieron haber hecho una tomografía de contraste por lo que implicaba, sobre todo para descartar, ¿verdad? Porque creo que por ahí también le habían detectado, no, todavía no le detectaban la falla del ventricular, me parece que era el derecho en Janet, entonces también pudo haber aplicado para eso la tomografía. Pues va junto con pegado, como les digo, para los pulmones, y ahí es donde le descartan. Entonces, como les digo, si se fijan aquí, todavía trae la ropa, trae zapatos. Lo más seguro es que la metieron ahí, le dijeron, pues ahorita venimos, tú encuérate, si iban a preparar, no sé, o iban a traer la solución yodosa para suministrarle a Janet, el líquido fosforescente, pues, en pocas palabras, pues, ahí es donde aprovecha Janet para tomarse la foto, o posiblemente ya a la salida. Sin embargo, aquí, por lo menos el día de ayer, 5 de septiembre, pues, no lo vimos así. Comparen ustedes mismos las imágenes, no están en el área de medicina nuclear, en el área de la tomografía, por supuesto que no, están en un laboratorio, en un consultorio, incluso vean la pared en color azul, les digo, hay hasta un garrafón de agua, díganme ustedes qué va a ser un garrafón de agua ahí en el área de la medicina nuclear, la verdad que no, y si sí, pues la verdad que de pena ajena el Instituto Chávez deja mucho que desear, aunque pues yo digo que no, Janet no fue a hacerse ninguna tomografía. Amigos, muchas buenas vibras, que todo salga muy bien, porque en la próxima cita pues ya me van a dar mis resultados. Pues ya salimos, todo bien, todo. Disculpen mi carita de como de caída. Y bueno, estamos de acuerdo que nada más fue a la supuesta tomografía con contraste. Ya no se volvió a aparecer a un ecocardiograma o un electrocardiograma. A lo cual yo me pregunto, amiga y hermana, ¿y el derrame pericárdico para cuándo te lo van a revisar? Porque recordemos, esta visita o estas consultas, estos estudios van encaminados al derrame pericárdico. Es lo que le están estudiando en el Instituto Ignacio Chávez. Es muy curioso que sí mencionó sus pulmoncitos, pero del derrame pericárdico se le olvidó. Ahora, aquí ya la vemos de salida. Aquí ya terminaron la visita en el hospital. Nos va a enseñar cómo se fueron por allá a comer quecas. Así como en el otro video, como nos enseñaron que van por tamales, nos enseñan el caminito. Bueno, sí, qué padre, muchas gracias. Pero pues se fijaron que en este video específico, que era donde le iban a estudiar los pulmoncitos, Rafita no grabó absolutamente nada. Es muy curioso que un día anterior grabó como incluso la doctora le está, pues sí, canalizando para extraerle pues estas pruebas sanguíneas a Janet, cómo es que temblaba al momento de inyectarla. Bueno, pues yo me pregunto cómo fue que le fue a Janet ahora que le inyectaron supuestamente el líquido contrastante. ¿Y por qué no hay evidencia? Porque pues es más que obvio, no fue a una tomografía, fue a un ecocardiograma. Y posiblemente también el ecocardiograma y electrocardiograma, discúlpenme. Aquí les estoy agregando dos imágenes que también subió Janet con la misma batita, no de esta vez, esto fue el año pasado, me parece, sí, agosto. Y bueno, vean el entorno, aquí sí es más creíble que sí haya estado en un lugarcito de esto, si se fijan es un poquito más estrecho, incluso hasta se ve así un poquito antihigiénico. Bueno, no antihigiénico, sino no se ve con tanta luz, se ve que hay más cositas por ahí, pues, digamos, no propias de un consultorio, o bueno, mejor dicho, de un laboratorio que tuviera algún aparato de esa naturaleza. Me refiero a este aparato que toma las tomografías, pues es un aparato caro, por supuesto que lo deben de cuidar al mil y deben de cuidar cualquier situación que se pueda salir de control y dañarlo, echarlo a perder. Imagínense que Janet hubiera descompuesto una máquina así, en cuanto no saldría el chistecito. Pues les digo, tienen que tomar todas las precauciones posibles, pero pues aquí es un, ¿cómo se dice? Un ecocardiograma, las maquinitas, pues también son caras, por supuesto, pero pues digamos que no implican tantos cuidados como la máquina grande. Pero es que estaba yo muy, muy temerosa.
¿Y el BPAP, señora? ¿Dónde dejó el BPAP? Ahí se ve otra vez, nada más, con un tanquecito. Ya veíamos a Rafita y a Janet, que pues nada más traen el tanquecito que está en la parte de atrás de la silla de ruedas. Rafita trae una mochilita rosa, muy coqueto, ¿verdad? Bueno, pues cada quien. Bien lo dice Barbie, ser lo que tú quieras hacer. Así que, pues bueno, cada quien, ¿no? Pero bueno, otra vez, de nuevo, la señora en la calle y Rafita con la genito bebé en la comodidad de los asientos del Instituto Ignacio Chávez. ¿Cuánto procuras, perdón, a tu madre, Janet? Hay todo eso, el estrés, el cansancio, el estudio y todo. Pero ya, ya vamos a casita. Pero antes de ir a la casita, pues vamos a pasar al mercado. Aquí hay un mercadito. Porque no podrá mostrar ni expedientes ni recetas actuales, por supuesto. Que también esa es otra. Por ahí, el día que estaba Tania ahí peleando, Tania López, que le decía a una muchacha, no me acuerdo el nombre, ahí tengo las capturas, y le decía, oye, pues Janet no ha mostrado recetas más que las del 2015. ¡Uy, no! Se indignó la mujer, no le hubieran dicho eso. 2015, igualada insolente, corrección para tu información, son del 2019. Pues para el caso es lo mismo, son recetas muy, muy viejas. Entonces, bueno, eso yo creo que lo vamos a ver en el otro capítulo, porque llevamos una hora y media. Como les digo, es muy raro que no nos quiera mostrar un expediente que incluso hoy por hoy, en este mismo video que se suponía que nos iba a callar la boca, que íbamos a ver todo este proceso, bueno, pues ya vimos que ahí pues nos está vendiendo un gato por liebre, donde nos dice pues sí va a ser una tomografía. Ya vimos que no fue una tomografía, pues ahí a cuentagotas la información. Pero qué tal si se trata de enfocar negocios, si se trata de mostrar que miren, me voy a ir a comer unas quecas, mi mamá, ¿verdad? Porque ella no come de esas cosas, ¿cómo creen? Y vamos al mercadito, pues a ver, no compramos nada, ¿verdad? Porque somos pobres, no traigo dinero, pero pues eso sí nos puede mostrar. Porque no habíamos desayunado, así que buen provecho para estar comiendo y cenando o almorzando. ¿Gustan? Sí, bien, ¿qué más? Mi mamá les está invitando de su sope. ¿Gustan? Un clayito, un sopecito. Qué rico. Pese de que estaba cansada, amé estar en el mercado porque había bastantes olores y sabores. Y yo así como, ay, qué rico huele aquí, huele acá. Qué bonito. Ay, no, ya me da ganas de seguir saliendo a los mercados. La verdad, invítenme al mercado de Escolonia. ¿Va que va, amigos? Vámonos, vámonos. Ahora sí, hacía mucho calor aquí. Ya después como más de... Y esta es la imagen que a mí me comprueba que Janet no se fue a realizar ninguna tomografía de contraste. Bueno, primeramente, este video dura 3 minutos con 03 segundos. Les estoy agregando aquí captura de pantalla de cuando empieza a mostrarnos. Esto es en el segundo 18. Aquí empieza mi consulta y les estoy dejando también aquí en el segundo 53. Ya terminó la visita médica, es decir, aproximadamente fueron 35 segundos. 35 segundos de un video de 3 minutos y nada más, menos del minuto mostró su avance, su evolución, su proceso. Eso es callar bocas. Sin embargo, pues qué curioso que a partir del 53 hasta que termina, pues sí nos enseña las garnachitas de la mamá, las papitas con hamburguesa, o más bien hamburguesa con papas de Rafita. Y bueno, esta es la joya de la corona. Claro que Janet no puede comer esas cosas. Pues ella lo dice, ¿verdad? Muy raro que en su casa sí, pero afuera no. Pues claro, no le conviene que se vea desenmascarada a estas alturas, entre comillas, porque ahorita les voy a platicar a dónde creo que va esta mujer, pero no se le va a hacer. Bueno, como pueden ver, ahí está el lunch. Por ahí, pues yo creo que fue un sándwich. Se ve la servilletita, por ahí se alcanza a ver algo blanco. Si no fue una torta, o sea, de bolillo, fue un sándwich. Cualquiera de las dos. Un día antes nos había mostrado que llevaba galletitas, llevaba limón. De hecho, ahí se ve limón también. Ya saben que a todo le pone limón Janet. Y esta es la prueba que les digo. No, Janet no se realizó una tomografía con contraste por una simple y sencilla
razón. Quienes se han hecho este tipo de estudios sabrán que por lo menos te piden 2 horas después de que te hacen la tomografía sin consumir alimentos. Quienes se han visto sometidos a este tipo de pruebas sabrán que les queda un sabor ferroso, se podría decir, en la boca. Es un sabor muy desagradable, no porque yo lo haya tenido, sino porque ya me han platicado varias personitas cercanas a mí, entre ellos mi esposo, me dice la sensación, dice, es como si te hubieras metido un puño de monedas oxidadas a la boca, las hubieras tenido ahí un ratito y luego te las hubieras sacado, ¿no? Ese es el sabor que queda, un sabor ferroso. Díganme ustedes cómo es que esta señora sale como si nada ahí del Instituto Chávez. Por cierto, pues al menos lo poquito que se ve, no se ve que traiga un vendaje especial como el que le puso la doctora un día anterior, que fue el de las agujas, el de las muestras sanguíneas. No muestra tampoco Rafita eso, qué raro, siendo, como les digo, que pues le debieron de haber suministrado el líquido vía intravenosa, y tarda un ratito. No creen que es como una inyección de que meten, inyectan y sacan luego, sí se lleva su ratito, no es de rápido. Es muy raro que Yaneto no lo haya mostrado, pero sobre todo, como les digo, aquí tiene lunch, está comiendo, y es lo primero, como les digo, son 2 horas por lo menos que no debes de comer alimentos sólidos. Más bien te encargan que tomes mucha agua, pues el primero o segundo día. ¿Es para qué? Pues para que más rápido saques ese líquido fosforescente, vamos a llamarlo así, líquido contrastante. Pues sí, si no tomas agua, si no vas al baño, pues ¿cómo lo vas a sacar? Pues no se va a poder. Entonces, básicamente eso es lo que sugieren en cualquier hospital, en cualquier instituto, en cualquier clínica. Una vez que te hagan una tomografía, debes de seguir tal cual, no comer alimentos 2 horas y sobre todo tomar muchos líquidos. Bueno, pues yo les pregunto aquí con Janet. Vean, bueno, ahí tiene la botellita. Pero pues estaba comiendo, y no se le ve cara. Bueno, se le ve la cara así de molesta, pero pues eso ya es normal, ¿verdad? Pero sí, cuando uno viene saliendo de ese tipo de cosas, pues claro que no tienes ni ganas de nada. O sea, de verdad que ya quedas tan harta. En el caso del... la tomografía es un estudio que es muy ruidoso, les digo, yo gracias a Dios Padre no he tenido, pues no sé si la fortuna o la desgracia, no sé, pero no, nunca lo he vivido, pero sí he tenido gente muy cercana y me dicen que es como si fuera un martilleo. O sea, es un ruido muy incómodo, pues estás ahí solo y sí, o sea, es muy muy incómodo. Claro que sales ya de malas, ya lo que quieres es irte a tu casa. Sin embargo, en el caso de esta señora, pues véanla, ella quitada la pena todavía se fue a comer. Y eso que no hay dinerito, ¿verdad? ¿Qué sería si sí hubiera? A las 2 de la tarde ya empezó a llover. Ya estamos aquí comiendo. Yo traía mi sándwich, mi agüita. Un besito. Ya ven, dice, yo traía mi sándwich, mi agüita, da a entender que sí se los comió. Si no se los hubiera podido comer, porque les digo que es un sabor muy desagradable, pues obviamente lo hubiera dicho, yo no tuve hambre, yo lo dejé, traigo el saborcito en la boca. No lo trae. ¿Por qué? Porque no le hicieron una tomografía con, como contrastante, una tomografía con contraste, perdón. Tuve a papacho porque anda, ahí todo hecho chipilos a Yanis. Y bueno, ya, vamos a recorrer el tianguis, vénganse, acompáñenme. Vamos a recorrer el tianguis, yo bien contenta. ¿Qué hay? Nomás a ver. Y ahora sí a recargar pila, respiro y todo, porque ya vámonos para casita. La verdad es que sí me distraigo muchísimo y me relaja bastante ya venir al regreso a casa con mamá, con mi esposo, con todos ustedes, con sus oraciones, con su buena vibra. De verdad que sentí un alivio bien, bien grande. A ver qué pasa y les daré razón de todo lo que conlleva a mí. O sea, bueno, ya miren, aquí ya estamos ya casi durmiendo porque ya queremos llegar a casita. Porque esto apenas comienza. Ya es por acompañar. Ya se te desmayó tu madre, yo creo que está como el periquito que les platicaba, 5, 4, 3, 2, 1, se desvivió la señora, ahí se desmayó. Bueno, dice, esto apenas comienza, ¿de qué habla? Si ya nada más va a ir a consulta para los resultados hasta el día lunes, ya terminó. Y dice, esto apenas comienza, de verdad que hay gente exagerada, y luego le sigue Janet. Bueno,
¿Qué creo yo que va a suceder viendo aquí el panorama, cómo va manejando Janet la situación? Pues no sé, voy a verme Madame Sassou, donde, bueno, pues va a decir lo mismo que en 2020, pero ahora a nivel público. ¿Saben qué, manitas? ¿Saben qué, manitos hermosos, hermosas? Pues con la novedad de que sí tenía hipertensión, pero pues desapareció de la noche a la mañana. Ya no tengo mi derrame pericárdico, ahí sigue, pero pues que creen que ya puedo ir dejando poco a poquito mi oxígeno. Pues ahí, pues no sé, un milagro de Dios. Últimamente anda muy católica, la señora. Entonces, yo creo que va a ir por ese lado, poco a poco, ir dejando padecimientos. Hoy por hoy, si se fijan en su descripción, tanto de la página como en YouTube, ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué otra? Instagram, perdón. Pues ya no menciona tal cual el derrame pericárdico. Dice escoliosis. Y que necesita oxígeno por escoliosis. No necesita oxígeno por escoliosis. Ya lo habíamos visto, ella decía que tenía hipertensión pulmonar grave. Entonces, qué curioso que con el pasar del tiempo ha ido modificando sus condiciones. Así que a mí, por lo menos a mí, Betty Ramos, no se me haría nada extraño que el lunes o el martes que haga directo, que también esa es otra, vamos a estar a la expectativa. Yo les pido, por favor, que nos esperemos. Ahí las administradoras de todos los grupos son bien buena onda, siempre suben todo. A veces se tardan porque pues también comprendemos que pues tienen sus ocupaciones, también pues andan ahí ellas en otros asuntos, pero siempre terminan resubiendo. Por ahí también vi a quien, Anastasia, que pedía el que le pusieran marca de agua a los memes. Y sí, a ver si así le da vergüenza a la señora. A ver si así se acuerda de dónde lo sacó, que anda aquí entre las tinieblas ahí llevándose los memes, porque pues ya sabemos que ya originalidad ya sabemos que no tiene. Pero bueno, yo les pediría que ese día que vaya a ser el directo, si no van a ir a reportar, mejor no vayan, de verdad, es lo que espera, tener buenas vistas, y pues mejor hay que esperarnos a que se resuban, no pasa nada. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Pues yo creo que ya es todo, pero al menos desde mi percepción, no sé, como que siento que va a salir con eso, con que ya no tiene hipertensión y solamente se va a quedar con lo que originalmente dijo que tenía. Bueno, no con lo que dijo, con lo que realmente tiene, que es el derrame, el síndrome, que es más que evidente, y la escoliosis. Ahora, bueno, yo fui muy clara y muy específica. Yo no dije que si vaya ahí quitándose los chalequitos por el camino para llegar un poquito más ligera. Yo dije que dijera la verdad. Es muy diferente a que ya no vaya a mencionar, porque ahora resulta que también es eso. Si yo ya lo dije y me desdije, si yo ya no lo menciono, entonces no pasó. Bueno, debe de haber una consecuencia. No todo en la vida es así como en la familia Hernández Aceves, que pues ya pasó y listo. Yo voy a ir a golpear, yo voy a ir a robar, yo voy a ir a matar a alguien, y entonces pues ya como ya no lo dije, como ya no lo voy a hacer, no merezco una pena, no merezco un castigo. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, yo lo había comentado, sí, siempre y cuando diga la verdad, yo no tengo ningún problema con eliminar, con quitar, con retirar, como ustedes quieran llamarle, siempre y cuando diga la verdad. Que se salga o se quiera salir así, por la tangente, de esto es un milagro y me voy a ir de rodillas hasta la villa, no aplica. Lo siento, señora, no sea mañosa. Estamos en un día más de Pato Aventura en el hospi, los quiero mucho, les mando muchas bendiciones. Y besitos oxidados, corazones hermosos. Gracias, te amo. Y pues ahí termina ese día, ese videíto que fue el de ayer. Pues estamos a miércoles, vamos a esperar prácticamente 5 días más a ver qué, con qué nuevas buenas nos sale o con qué nuevas malas nos sale. Y bueno, pues vamos a seguir reaccionando. Hasta aquí vamos a dejar este video. Ya es 1:47, ya nos extendimos demasiado. Pero pues vamos a dejar para el próximo capítulo, pues, híjole, no sé si dejar, no, yo creo que lo voy a cerrar, y ya para mañana otro capítulo. Me voy a apurar a ver si mañana puedo ya también cerrar el tema de, bueno, los 16 minutos que les decía que faltaban del video reacción, de pues cuando Janet andaba muy altanerita cuando nos dijo
y a la vez no nos dijo que ya tenía carrito nuevo. Como les digo, nos faltan 16 minutos. Voy a ver si los puedo juntar o hacer fragmentos diferentes por el día de hoy. Esto es todo. Y pues ya los sopeso ya mañana. Espero y tengan videito nuevo.